Vengo en representación del Ayuntamiento de Cartagena, en nombre de la alcaldesa Noelia Arroyo, a apoyar esa reivindicación que hoy nos ha traído aquí con su MUR, en nombre de Roberto Barceló, su presidente, y exigimos la modernización del transporte ferroviario entre las dos ciudades principales de la región y reclamamos esa conexión, esa línea histórica de ferrocarril que existía entre Cartagena y Madrid, pasando por Chinchilla. El soterramiento del AVE Murcia ha generado una justificación para privarnos de esa conexión directa que ya teníamos en Cartagena con Madrid, y lo que reivindicamos es que se tenga en cuenta que es el camino más corto, es el trayecto más corto entre el puerto y el centro de la península, es el trayecto más corto entre los turistas del centro de la capital de Madrid con Cartagena, y por eso pedimos que se recupere y que se inicie la electrificación para que se genere una vía de comunicación moderna y que deje de estar Cartagena aislada a nivel ferroviario del resto de España. Por eso nuestro apoyo hoy aquí con Consumur, ya las reivindicaciones que ha expuesto Roberto también, y como ya defendió la alcaldesa la semana pasada en el séptimo acto empresarial del corredor del Mediterráneo, que en Cartagena estamos sufriendo un doble castigo, y estamos sufriendo un doble castigo porque por una parte se está produciendo una demora en la conexión de Cartagena con el corredor del Mediterráneo y por otra parte se nos está cercenando, a Cartagena de conexiones ferroviarias importantísimas en todos los niveles, como bien ha expuesto Roberto, ¿no? A nivel empresarial, a nivel universitario, en todos los niveles. Por eso pedimos que termine ese doble castigo hacia Cartagena y reivindicamos que se contemplen los presupuestos por encima de los pactos de investidura que se están produciendo a nivel España y que se aprovechen los fondos europeos que están para mejorar esta conectividad, y por otra parte reivindicamos esa modernización del transporte ferroviario para unir ciudades importantes y principales de la región de Murcia, que se recupere una línea tradicional, que se electrifique, que se modernice y que se termine con el aislamiento ferroviario que estamos padeciendo todos los cartageneros.